এই eh, এই eh, eh, eh. vale, no. Que no Buenos días. Buenos días. Buenos días. Siendo las 9:30 de la mañana, viernes 16 de septiembre, levantamos el. De... el damos, damos inicio a la sesión plenaria del día de hoy, 16 de septiembre. Vamos a llamar a lista para verificar el quórum. Pili, por favor. Buenos días. Buenos días, Ediles y Edilesas. Hoy, 16 de septiembre del 2022, siendo las 9:31 AM. Lina Ornella Pinzonarias. Lina Pinzonarias presente, saludando a mis compañeros Ediles y Edilesas. Un saludo muy especial a la comunidad que nos ve, nos sigue a través de nuestras redes sociales. Pilar, buenos días. Me alegra saludarte y tendremos la visita de nuestro mayor. Eh, comandante encargado de la Estación Décima, Lina Pinzonarias, Partido Político Mira presente. Lilia Bella Bojaca. Buenos días a todos y todas. Un saludo cordial a la comunidad que nos sigue por nuestros canales virtuales y a quienes harán presencia el día de hoy en una sesión de control político en plenaria, en sesiones ordinarias. Eh, un saludo a la comunidad y a los ediles y a iglesias presentes hoy, 16 de septiembre de 2022, y Lilia Bella, Partido Dignidad Presente. Joan Manuel Ángulo Oliveros, Darly Patricia Caicedo Camilo, Iván Darío Castiblanco Mulano, José Cornelio Hernández. Pilar, muy buen día para usted, para Melisa, para mis compañeros de y ILESAS, para la comunidad que nos sigue en las redes sociales, cordial saludo. Eh, para el mayor eh, encargado... De la estación de Engativá. Estamos a la espera de que llegue. Eh, para mis compañeros de Iles y Elesas, un saludo hoy, 16 de septiembre de 2022, en sesión plenaria ordinaria. José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano, presente. Fidel Ernesto Poveda Gómez. Ay, perdón. Pablo Emilio Molano Jiménez. Fabián Mauricio Peña Sedano. Fidel Ernesto Poveda Gómez. Fidel Ernesto Poveda Gómez de la Colombia Humana, Unión Patriótica, Movimiento Alternativo Indígena y Social por el Pacto Histórico, presente hoy, 16 de septiembre de 2022, en la sesión plenaria de la Jalda Engativa. Saludo a la policía cuando llegue. A la Junta Administrada Local, a la comunidad Engativeña, fundamentalmente. A usted, señora secretaria. Jessica Lorena Rodríguez Delgado. Ana Elsa Torres Melo. Joan Manuel Angulo Oliveros. Deseándole muy buenos días a todos a todos y a todas mis compañeras ediles y edilesas presentes, a la comunidad que se encuentra conectada por medio de nuestras plataformas tecnológicas, Joan Angulo, Partido Liberal Presente. Informe honorable, Presidenta, que no hay curso de la sesión ordinaria. Una vez llamado a lista y verificado el quórum y ratificado por la secretaria que no tenemos quórum en el día de hoy, entonces vamos a dar un receso de cinco minutos mientras hacen presencia ediles y edilesas al recinto. Gracias, Pilar. Receso, Pili, por favor, y registramos presencia de ediles y edilesas. Gracias. Sí. Registro la presencia de la edilesa Elsa Torres Melo. Buenos días, Pilar. No grite tanto que se oye hasta afuera. Eh, presente Ana Elsa Torres Melo. Un saludo para todas y todos los presentes. Y un saludo para la comunidad que nos sigue a través de las redes. Le informo, honorable presidenta, que hay quórum de la sesión ordinaria. Perfecto. Teniendo quórum de la sesión el día de hoy, dándole la bienvenida al mayor Rodolfo Poilao. Bienvenido mayor, lo estábamos esperando. Muchas gracias por su presencia. Entonces vamos a leer el orden del día para su aprobación. Primero llamada a lista de verificación del coro. Segundo lectura, aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, aprobación acta. Quinto tema principal: presentación del nuevo comandante encargado de la estación de policía décima de Incatibá, Mayor Rodolfo Podilao. Sexto proposiciones y varios, Le doy el orden del día, señora Presidenta. Leído el orden del día, se somete a consideración por parte de los honorables ediles y edilesas presentes. En el recinto, quien esté de acuerdo, por favor, levantar su mano para su aprobación. Aprobado el orden del día por unanimidad de los ediles presentes. Eh, siguiente punto, por favor. Tercero lectura de correspondencia. Tenemos el radicado 461, viene del Dile, donde adjuntan la presentación. Del 7 de septiembre de la sesión ordinaria. Está leída la correspondencia, Edilesa. Leída la correspondencia, por favor, siguiente punto del orden del día. Cuarto, aprobación del acta número 58 del jueves 15 de septiembre del 2022, sesión ordinaria. Se somete a consideración por parte de los honorables Ediles y Edilesas el acta 57 del. 58. 58. Del 7 de septiembre. Del 7 de septiembre. Acta 58 del 15 de septiembre. Acta 58 del 15 de septiembre. Por favor, quien esté de acuerdo, levantar su mano para su aprobación. Con correcciones y modificaciones. Acta 58. Aprobado el acta 58. Siguiente punto, por favor. Quinto tema principal. Presentación del nuevo comandante encargado de la estación de policía décima de negativa del mayor Rodolfo Po y Lau. Bien, entonces eh, en el tema principal, Mayor, bienvenido, Rodolfo, Mayor Rodolfo, bienvenido, pues sabemos que eh, estuvo acompañando a la, a la coronel eh, Ana Gabriela también en su ejercicio, como, como se, pues, no como comandante, sino pues acompañándola a ella en todo su ejercicio, en las reuniones, muy activo también, de tal manera pues que, que entendemos que también conoce la localidad, que ha estado muy atento a todos los casos, el Edil Iván ayer lo mencionaba, decía, eh, está igual de dispuesto que la coronel Ana Gabriela, entonces sabemos su disposición, eh, máxime cuando lo invitamos porque pues fue esta misma semana y, y accedió inmediatamente a acompañarnos a la corporación queríamos darle la bienvenida pues como comandante encargado pero sabemos que el tema de seguridad es diario y por lo tanto tenemos que estar unidos actualizados y trabajando en equipo que es lo más importante como corporación ustedes como entidades y la comunidad también organizada entonces de verdad que aquí como como ediles y edilesas bienvenido comandante y, y pues queremos escucharlo, queremos saber eh, qué expectativas también se tienen, porque pues sabemos que está encargado, si pues no lo van a dejar, porque siempre ha sido como una de las dificultades la continuidad en el proceso de los comandantes, porque es como si se iniciara nuevamente todo, entonces es como no un, no un avance, sino un retroceso muchas veces, pero... Pero bueno, aquí estamos y, y también se requiere, pues nosotros hacerle el seguimiento, precisamente para seguir trabajando de la mano. Entonces, bienvenido, tiene usted el uso de la palabra para que, pues, se presente y nos cuente sobre el ejercicio. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días para todos los señora presidenta. Señora vicepresidenta, honorables ediles que nos acompañan en la mañana de hoy de manera virtual y acá de manera presencial, secretaria también de la corporación. Muchas gracias, muy buenos días. Para mí es un honor que ustedes me hayan invitado aquí a esta corporación. La idea es seguir avanzando en la actividad o en los diferentes desarrollos de las actividades programadas que dejó mi coronel Ana Gabriela Gutiérrez Naranjo seguir avanzando en el desarrollo de las actividades, seguir convocando las reuniones, apoyarlos al máximo en lo que ustedes necesiten y en lo que esta corporación necesite. Eh, se vienen desarrollando una serie de reuniones con la comunidad. En el día de ayer nos reunimos, en el día antes de ayer, disculpe, nos reunimos con varios líderes de aquí de la localidad de Engativá en la estación de policía. Ellos lógicamente venían ambientándome en varios temas con respecto a la parte de seguridad y en varios temas con respecto a la parte de riesgos sociales. Yo tomé atenta nota de cada una de sus situaciones, dificultades que se vienen presentando a nivel de los diferentes barrios, eh, ambientándome también con ellos en otros temas que tengan que ver con la UAES, con las diferentes instituciones. Ellos ahí, lógicamente, me hicieron una radiografía de las problemáticas que ellos acondicionan y, y tienen en el momento. Me decían, Mayor, eh, lo invitamos a la comunidad, lo invitamos a nuestro barrio, por favor, acceda, que la gente quiere conversar y quiere conocerlo. Y yo, claro que sí, ese es un comando de puertas abiertas, ese es un comando para escuchar a la comunidad, y nosotros nos debemos es a la comunidad, los requerimientos que tenga en la comunidad, porque esa es la labor, nosotros nos debemos es a la comunidad. Y muy amablemente yo le di mi número de contacto, que es el mismo número que, tiene, que tenía mi coronel Ana Gabriela, que todos lo tienen, que es el 350-215-0294, el mismo contacto, el mismo número que cualquier requerimiento que tengan con el mayor de los gustos. Estamos pendientes ahí casi las 24 horas. Sí, porque tenemos que encontrar en algún momento la oportunidad a las 2 o 3 o 4 de la mañana para siquiera el cuerpo dejarlo en posición horizontal un rato. Pero la idea es trabajar mancomunadamente. Si la comunidad presenta alguna dificultad, algún tema en cuanto a la parte de inseguridad, en lo posible tratar de abarcarlo. Con las diferentes instituciones, porque ustedes entenderán, un aproximado de habitantes aquí en la localidad son un promedio millón trescientos mil habitantes yo sé que el último censo dio como casi 800.000 mil habitantes pero lo normal aquí que uno ve más o menos flotante metiendo población flotante son como un millón mil habitantes entonces yo le dije no va a haber millón trescientos mil policías para cuidar a cada uno entonces nos toca aplicar son estrategias y precisamente ayer también estábamos en una reunión con unos directivos y unos gerentes en cuanto a la parte de departamentos de seguridad en todo el corredor de la 26, también nos reunimos en la empresa Carvajal tratando, y, tratando de crear estrategias que ayuden a minimizar la parte de los delitos en esa avenida. Se va con el favor de Dios se va a crear un frente, un mega frente de seguridad en todo el corredor de la 26. Hablamos de una serie de propuestas para que ellos también nos apoyen y nos ayuden. Los dejamos ahí un poco en un tema para que ellos vengan a coger y estén pendientes, lo analicen y en la próxima reunión que convoquemos con ellos, ellos ya nos llevarán sus inquietudes con respecto a las propuestas que les hicimos. Asimismo, venimos desarrollando la parte de los frentes de seguridad, fortaleciendo en cada uno de los barrios. Hay ciudadanos o comunidades que ellos están unidos. Y nos dicen, nosotros tenemos montado un frente de seguridad. Pero decimos, bueno, el frente de seguridad, ellos tienen que estar... Registrados y tienen que tener un número. Le preguntamos y dicen, No, nosotros tenemos, tenemos alarma, tenemos vinculación de los ciudadanos, tenemos diferentes actividades que se desarrollan. Y le preguntan: no, Bueno, y el número para el del Frente de Seguridad, no, pero eso no nos han dicho. Entonces uno dice: No, si quieren legalizarlo, formalizarlo, acérquense acá a la policía para que estén inscritos en ese programa y poderlo vincular también a la vez de un grupo también que se tiene por medio de un WhatsApp. Porque hay un grupo de WhatsApp que tienen con los 108 líderes a nivel de, la, de, de aquí de la localidad de Engativá. y Y pues, perfectamente lo podemos perfeccionar. Yo le dije, la seguridad la hacemos entre todos. Ahorita mismo la seguridad no es solamente policía o ejército o ministerio de defensa. No, la seguridad la hacemos las diferentes instituciones. Entonces, como la hacemos las de diferentes instituciones, toca aplicar estrategias que ayuden a fortalecer la seguridad mientras que la policía. Llega al lugar, usted viene hoy perfectamente, cuando hay ciudadanos unidos, hay una seguridad unida y una seguridad fortalecida. Quiero darle nuevamente las gracias por su invitación, extendérsela a los señores ediles también que se encuentran de manera virtual y cualquier cosa que necesiten en la estación de policía de Engativá, un comando de puertas abiertas y estoy a su entera disposición. Muchas gracias. A usted mayor, de verdad que nos complace mucho tenerlo aquí. Pili, por favor, nos ayudas a registrar presencia. Registró la presencia de la edilesa Darly Patricia Caicedo Camilo. Darly Patricia Caicedo Camilo presente. Eh, un saludo a ustedes, mis compañeros ediles, a usted, señora secretaria, a usted, eh, bienvenido, bienvenido, comandante. Bienvenido Comandante Mayor Rodolfo Poilao. ¿Sí lo dije bien? Poilao, bienvenido, bienvenido aquí a la JAL Gativa. Eh, como usted lo acaba de decir, estamos para trabajar juntos, a trabajar juntos por Engativa. Darle Patricia Caicedo Camilo, dando gracias a Dios por este día presente. Perfecto, Edilesa Darley. Bueno, los, los eh, ediles y edilesas quieren saludarlo y también de pronto hacer alguna que otra sugerencia o comentario. Entonces, eh, está el Edil Cornelio, el Edil Joan, la Edilesa Lilia, el Edil Fidel, ¿sí? Ah, bueno. Y la Edilesa Ana Elsa, ¿sí? Porque Cornelio ya la había pedido. Y Joan. <laughs> Y lo de Lisa <laughs> Edil José Cornelio que primero las damas gracias presidente no hay no. yo no tengo ningún problema en que sea primero las damas gracias presidente Mire, eh, mayor bienvenido a la corporación eh, me alegra mucho que esté aquí eh, por el recomendaciones de, y por comentarios de Edil Iván Castiblanco sabemos que usted es una persona eh, asequible a esta corporación. Yo eh, eh, le deseo los mayores éxitos eh, y ojalá que se tengan en cuenta en el comando de la metropolitana que no hay que estar cambiando cada dos meses, cada tres meses el comandante porque se pierde el hilo de lo que se está haciendo. Realmente eh, la preocupación nuestra, hemos tenido en, en, durante este, todo este tiempo un montón de comandantes porque a todo rato los trasladan. Eh, se vio que la comandante, la coronel, eh, va para un cargo importante. Me parece muy bien, se lo merece. Pero eh, esperamos que esta vez usted esté aquí presente, que la organización que se haga en mejoramiento y el seguimiento a la seguridad en la localidad sea fructífero, sea eh, acompañado de las comunidades y se desarrolle en buena tónica. A mí me preocupa y una pregunta que tengo es, eh, yo le escuché al señor presidente Petro que los CAI iban a funcionar, de funcionar, que iban a sacar los policías de allá, que iban a distribuirlos por, por los sectores, pero a mí me preocupa es que qué policías van a sacar si los CAI escasamente, el CAI del Jaú que por ejemplo tiene tres, frente, eh, tres eh, cuadrantes, cuando tenían seis o cinco. Y se mermó eh, la vigilancia, se mermó los cuadrantes. Entonces, miremos que muchas, muchos vándalos pasaron allá en el, el CAI que incendiaron qué día. Si se desprotege los CAI, ¿cómo va a funcionar esto? y no, eh, Con la promesa, claro está, de que dijo el señor presidente que se iba a fortalecer eh, el número de agentes, pero eso es una retórica que se viene hace rato y la realidad es una nombran muchos policías pero reemplazando a otros que salen y se van o pensionados o que tienen problemas de salud que tienen varios problemas resulta que se, se solamente tapan ese faltante pero el número no crece y los problemas en la localidad bien lo decía usted planeación a nosotros nos tiene con 800 mil habitantes cuando la realidad es que hay una población de 1.250.000 habitantes y 50 o 100 flotantes. Entonces eso trae un problema gravísimo. Y no sé por qué nos tienen con esa, con esa población de 800.000, no sé si por, será por el tema presupuestal, pero el problema es que hay mucha inseguridad, crecen los problemas, crecen los inconvenientes, porque hay falta de oportunidades, por muchas cosas, pero a la policía le queda muy difícil. En los tres turnos que se dan con 400 y pico de agentes, es que tiene la localidad. Me parece que una localidad de que debería tener 700, 800 agentes o policías, resulta que no cuentan con el número indicado, pero sí vienen con unas promesas de, del propio presidente de que se va a dar esto, esto, pero no, esto no tiene ningún arranque. No conozco ninguna metodología con el comandante de la Policía Nacional ni con el distrital qué estrategias se van a utilizar para este tema. Y entonces todo recae sobre el comandante local. Y a veces la gente critica y dice, es que la policía no hace nada. Pero por Dios, uno mira que hay un cuadrante y se van para un para a, a atender un caso. Y resulta que hay otro caso y no, deberían de haber una, una ayuda que sacamos con unos frentes de seguridad bien, un, bien jalados, bien. Eh, distribuidos pero si no tenemos la reacción inmediata de la policía porque están en otro tema también a la policía le se les metió un poco de actividades que no es justo que tengan simplemente la policía era para vigilancia y control para as, ma, manejar seguridad pero hay otros temas que le pusieron a la policía que no no son de, de ese resorte bien aquí se deberían de inventar otro tema pero la policía está para eso, incrementar el número, porque ustedes pueden querer hacer mucho, pero si no cuentan con el número de efectivos, pues muy difícil. Hay que contar con la voluntad de la gente. Yo sí estoy de acuerdo que hay que seguir fomentando los frentes de seguridad. Que hay que unir las comunidades, que la comunidad unida jamás será vencida y hay que acudir a ese tema. Pero ojalá no sean unos pocos barrios, 106, sino sean todos los barrios que estén unidos para ese tema. Pero quiero darle la bienvenida, quiero felicitarlo y dejará usted durante el tiempo para que realice una buena actividad aquí, porque ya nosotros estamos, yo personalmente soy más líneo, porque a todo rato cambiaron el comandante de policía. ¿Para dónde va? No, para tal parte. Y llega uno nuevo y vuelve y dura. Aquí hubo un comandante que duró como 20 días y lo trasladaron. Eso no funciona así, porque eso de a uno hacer una reunión con el Consejo de Bogotá y que los comandantes siquiera duren un año, dos años, como mínimo, pero no que duren tres meses, cuatro meses y otra vez para afuera, porque eso no que van a hacer curso? Bueno, entonces miremos qué, qué se hace pero tener, no hay segui un seguimiento y se presentan inconvenientes. Pero a eso, esencialmente, bienvenido, comandante. Me alegra mucho que esté aquí y estaremos molestándolo allá en la estación. Muchas gracias, Presidenta. A usted, Edil José Cornelio y Edil Joan, tiene usted, por favor, el uso de la palabra. Gracias, Presidenta. Mi mayor, bienvenido a esta corporación. Eh, la idea es que podamos trabajar de la mano, mancomunadamente, yo sí, es decir, eh, con la teniente coronel habíamos tenido, digamos, una relación cordial de, de ayuda, digamos, había un feeling allí con ella en tanto, pues ella había no solo manifestado, sino demostrado que quería mostrar una cara distinta de la policía, trabajar no solo en el tema de seguridad, sino la participación y convivencia ciudadana, que ese es un tema fundamental, sobre todo alrededor de los jóvenes, mi mayor. Yo celebro, eh, digamos, su presencia en esta JAN y celebro su buena, así como sego expresó, por eso queríamos escucharlo primero, eh, su buena voluntad, su ponen de su mayor energía para que esos temas se saquen adelante. Es decir, eh, es un poco la molestia que tiene el Edin es una molestia, creo que generalizada en todos los ediles, porque se contan procesos. Si bien es una institución, pues las instituciones las encarnan las personas de carne y hueso, ¿sí? Y se contan procesos que se vienen teniendo. Eh, yo sí quisiera de que en el tiempo usted eh, mm, se quedara con nosotros un tiempo para poder eh, trabajar, desarrollar procesos con las comunidades, no cortarlos, desarrollar, desarrollarlos. Es decir, eh, contar con los ediles es contar con el conocimiento de la localidad. Y de la problemática que hay alrededor de la seguridad y de, de, la, de los temas de participación y convivencia que le competen a la policía. En tanto, ellos hacen presencia a diario en esas comunidades. Eh, eh, por eso la idea de trabajar de la mano con ustedes, con ustedes en especial, que nos acompaña a las reuniones, que. Eh, se atienda a los requerimientos de la comunidad en todo sentido, que la policía sea visible de una manera positiva, que la gente así lo sienta, así lo perciba, que así lo entienda. Que así lo entienda. Entonces, mi coronel, éxitos en esta gestión suya. Eh, de parte mía, pues, todo, todo el apoyo que se pueda dar y espero tenerlo también de parte, de parte suya hacia este servidor. Muchas gracias, mi mayor. Qué pena de dileza registró la presencia de Pablo Emilio Molano Jiménez. Una excelente mañana, Pablo Emilio Molano presente, saludando hoy viernes 16 de septiembre de 2022 en sesión plenaria ordinaria, saludando a los honorables colegas, a la señorita secretaria, al mayor, bienvenido, está a su casa, qué dicha tenerlo aquí de nuevo en... En esta corporación. Eh, el saludo fraterno, cordial a toda la comunidad en gatibeña que nos sigue día a día a través de las redes sociales. Pablo Emilio Molano, Partido Centro Democrático, presente. Muy bien, Edil Pablo. Seguía con el uso de la palabra la dilesa Lilia Bella, por favor. Gracias. Un saludo cordial mayor. Nos habíamos visto en varios sitios. Espero pues que la dinámica que de verdad de manera muy especial había iniciado con la coronel, tomando en cuenta que para mí fue maravilloso que por primera vez una mujer liderara en, en, ajá, el comando de policía. Tuvimos oportunidad de abordar muchos temas de los cuales pues espero continuidad. Me gustaría saber qué pasó con la coronel para dónde se fue, porque es una lástima que ella también esté dentro del rango de cantidad de comandantes que han pasado por Engativá y que no tienen larga durabilidad en el cargo, lo cual ha inestabilizado en muchas oportunidades nuestra relación, que debe ser una relación muy articulada. Porque uno de los temas eh, que en todas las reuniones la comunidad aborda es el tema de seguridad. De seguridad, la seguridad es un tema recurrente. Entonces, me gustaría saber qué pasó con ello. Eh, ojalá logremos la opción de largo plazo de la presencia del comandante Rodolfo Poylao en la localidad. Ahora, en particular tengo tres temas que los dejo aquí en actas, se los recuerdo. El 2 de octubre vamos a hacer, teníamos organizado con la coronel una feria de servicio de seguridad y convivencia en el parque eh, fundacional de Engatiba Pueblo. Se mantiene esa tarea la estamos coordinando con otras entidades. Hemos enviado los oficios a la Policía Metropolitana para el préstamo de, de, los, de los perros y, bueno, y la orquesta de la policía, que habíamos hablado con la coronel. Entonces yo espero pues, que esta actividad tenga toda la receptividad que teníamos previsto. Que salió de una reunión con varias juntas comunales de la UPZ y, pues, que llamó la atención. A la gente le gustó mucho la presencia de la coronel. Entonces, esperamos que esto pueda seguir. En segundo lugar, es el tema de Quirigua C, de la Transversal 94L, donde igualmente se tiene una prevista con Bogot eh, prevista una reunión con Bogotá limpia, con la policía, con integración social, tomando en cuenta la presencia de, de habitantes de calle, de los carreteros y otros factores que están generando allí dificultades y Decir que la reunión con las mujeres pues llamó mucho la atención, entonces la Casa de Igualdad de Oportunidades igualmente va a continuar eh, trabajando para organizar un mapa de, de sitios de riesgo para las mujeres, donde podamos en acuerdo con la policía buscar seguridad en puntos que son muy delicados para la vida de las mujeres en la localidad en Gatiba. Hay dos, dos herramientas que ustedes tienen con las cuales esperamos contar en estos eventos, que es con el encargado de convivencia y con el encargado de los frentes de seguridad que tienen unas propuestas muy serias para que la comunidad pueda aterrizar con alternativas que contribuyan con organización ciudadana a tener con ustedes un vínculo directo y poder atender temáticas complicadas en sectores de la localidad. Recomiendo mucho el evento de Engativa Pueblo, donde el tema de seguridad es algo supremamente complicado como usted lo vio en esa reunión. Gracias. Edilesa Ana Elsa, por favor. Gracias, Presidenta. Sí, porque no me gusta gustado últimas porque ya, ya han dicho todo lo que yo iba a decir, sin embargo, lo voy a, a reiterar. Comandante, pues usted era su comandante de todas maneras. Eso se, seguimos en el mismo en lo, lo, haciendo lo, lo mismo, el mismo trabajo, entonces éxitos mientras le, le le dure la palomita de comandante y ojalá lo dejen de comandante porque lo, lo ha hecho bien. Me consta porque yo he ido a visitarlos allá a la estación y hacen muy bien lo que les corresponde. Eh, yo considero que para que los CAI sean eficientes, porque es que no lo son. ¿Por qué no lo son? Porque, porque no tienen pie de fuerza. Escasamente tienen quien cuide el cubículo ahí, y de eso no se trata, porque si, si ya manda una, una emergencia, eh, si sale un agente, ¿quién se queda ahí? Entonces, es muy poquito eh, el personal que tienen para atender cada calle, y entonces así se fue, se, son inoperantes, se vuelven inoperantes por falta de pie de fuerza. Entonces, no sé, comandante, cómo irá a hacer, qué hay que hacer para que les aumenten el pie de fuerza, en lugar de quitarlos, es que les aumenten el pie de fuerza para que así aumente también la seguridad. Eh, en los frentes de seguridad, comandante, cómo están funcionando? Yo me acuerdo anteriormente cuando nacieron los frentes de seguridad, se hacían los, el árbol, el árbol, el árbol qué, Geni, telefónico. telefónico genealógico, porque es que no era solo telefónico, eh, de que sea de geniales, viene de genial, Ileza. Entonces eso no se trataba solamente de saber el teléfono. Era, era un, un, un programa muy bonito donde cada la persona no solamente consignaba sus datos de nombre, cédula, dirección y teléfono, sino profesión. De tal suerte que en cada cuadra, si alguien necesitaba, por decir algo, una enfermera, sabían que la señora de la casa tal, doña Fulana, es enfermera, ella nos puede prestar el servicio. Obviamente no es gratis. Que si necesitamos un plomero, un electricista, en fin. Sabiendo la profesión o el, o, o el, el si sí, el trabajo que se desempeña cada persona, pues así mismo podemos hacer más comunidad y servirnos más. Entonces no sé cómo están funcionando ahora. Antes funcionaban con las con las eh, alarmas comunitarias que la alcaldía les dotaba eh, las las alarmas. No sé ahora. Si el frente de seguridad es solamente el frente y apenas que con, 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 con tapas o con cacerolazos avisar, o cómo están haciendo, cómo funcionan en los frentes de seguridad. Y, y respecto a eso, eh, un habitante, un líder de, de un barrio, solicitó a la alcaldesa que le dotaran eh, de cámaras de seguridad alrededor del parque, de, de, del barrio X. Y, re, y la, la, la alcaldía le le contestó que debía dirigirse a la estación de policía para que coordinara eso con, con, con los que lo, los, las, los agentes, o mejor dicho, con el programa de frentes de seguridad. Sí, pero es que ustedes pueden coordinar los frentes de seguridad, entiendo yo, pero no les van a dotar de alarmas comunitarias. Y el líder que le menciona está esperando es que le doten de... de de, de las cámaras. Entonces necesitamos que nos aclare bien cómo es que funciona eso, porque la alcaldía parece ser que tiene en cuenta para, para la dotación de esas cámaras el concepto que ustedes les, 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 les otorguen. Y yo, por último, reiterar también el tema de, de las mascotas, comandante. Eh, conozco de muchos conflictos que generan, no las mascotas. Ya son todas lindas y prestan su cariño al, al dueño y todo eso, pero es al, al dueño, de las mascotas que van dejándolo el reguero por, por los parques. Los parques ya no son para los niños, para la gente, sino es para los animales, para que den allí sus, sus heces. Entonces, es como fomentar, pero no de vez en cuando, sino como muy, muy seguidas esas campañas sobre todo con las personas que viven, los habitantes que viven alrededor de los parques. Es que, es que no, es que eso es oh, asqueroso, ¿verdad? Llegar uno a un parque y lo recibes ese olor tan tre tre tremendo. Entonces, y por, por ese mismo motivo es que generan los conflictos entre vecinos. Entonces, como, como fomentar más esa cultura ciudadana y esos, esos, esas, esa pedagogía con la comunidad. Gracias, Presidenta. Gracias, bienvenido nuevamente, no, a, su, a donde están, que siga ahí más bien, comandante. Registro la presencia de edil Fabián Mauricio Peña Cedano. Gracias, Pili. Eh, un saludo muy especial a mis compañeros ediles y edilesas, a la comunidad que nos sigue, que hace presencia, señor comandante de estación. Fabián Peña presente, muy buen día para todos y todas. Bien, registrada presencia, entonces Ediles a darle, por favor. Gracias, presidente. Eh, reiterar mis saludos, eh, señor comandante de estación de policía número 10, eh, Rodolfo Poilao. Sabemos que el tema de, de la estación de Engativá no es tan fácil. También pasa mucho que cuando comienzan a tener buenos resultados, los cambian, ¿sí? Eso pasa también. Comienzan a tener buenos resultados, comienzan a cambiarlos. Eh, a mí es, es, me parece desafortunado, pues, ese punto. Sé que es algo bueno para ustedes porque lo que hacen es como promoverlos, pero para nosotros es como si nos dejaran huérfanos, <laughs> ¿sí? Realmente para nosotros y para las comunidades es, es eso. Sentimos como esa orfandad. Eh, no sé si yo estoy descachándome, pero desde el 2020 a hoy en, vamos en ocho, Cornelio. Vamos en ocho cambios de comandantes, imagínense. O sea, casi cada seis meses, y eso que hay unos que no duran ni, ni un, dos meses. ¿sí? Exacto, uno duró 20 días. Y eso, pues, es bastante preocupante. Y, y, y quisiera hacer el llamado también al, al, al nuestro comandante general de la policía, ¿sí? Porque realmente eso depende de eso, no de no de realmente el comandante que esté en turno en este momento. Entonces sí quisiera hacer como eso ha llamado eh, a la Comandancia General de la Policía en Bogotá que nos eche la mano con eso, sí, que nos eche la mano con eso. Es su merced, es mayor, ¿cierto? Mayor. Ok, listo. Queremos que crezca aquí en la localidad de Gaitiva mayor. Sí, que cuando ya sea promovido, sigan en la cualidad negativa. <laughs> y nos pueda acompañar por mucho más tiempo, ¿sí? Eso sería maravilloso. Varios temas eh, muy rápidos. Uno de ellos es, ¿siguen los comandantes de los diferentes CAIs o va a ser rotación de ellos? Ya a su merced, en su autoridad, pues lo puede hacer, pero sí me gustaría saber, pues porque eso también nos desestabiliza, porque uno ya tiene un contacto con, con, los, con los comandantes y sobre todo que muchos de ellos son mujeres. Sí, entonces eso me, eso me es como bendito ahí, sí. Entonces, eh, por favor, las mujeres somos muy juiciosas, comandante. Somos muy juiciosas y trabajadores. Ustedes también, pero, pero, pero qué, pero hay que resaltar. Eh, el tema de la mujer, porque muchas veces no se les daba como esa autoridad de poder ejercer unas comandancias. Y ahora que lo están haciendo, los están haciendo muy bien. Yo tengo, por ejemplo, el contacto aquí con la comandante de, de Santa María del Lago, que tenemos un tema con el jardín de los niños que queda aquí, el jardín Boyacá, que alrededor se nos están parando eh, los carreteros y lo peor de todo es que ellos están fumando marihuana perdón por ser tan explícita, y lo meten por la rejita de nuestros niños, Lo digo porque yo tengo dos niños en el jardín, y están ahí, nos tocó en ese momento retirar los niños de ese pedazo, cerrar ese pedazo dentro del jardín, para que no les afectara el olor a marihuana, eh, allí en el jardín, es el jardín Boyacá, aquí aquí puente de la avenida Boyacá, ahí en la curvita, ahí está, detrás de los conjuntos de, que era antes Hato Grande, ahí está el jardín, y allí hay un callejón, ese callejón que es tierra de nadie, ¿sí? Porque nadie le pone cuidado, ni lo pavimentan, ni lo cierran, nada, no hacen nada. Entonces, los carreteros lo que hacen es pararse allí y comenzar a fumar ahí. Inclusive, comienza como a ofrecerle a los niños, son niños, son niños de jardín, son niños que casi, casi hasta los cinco años. Entonces, eso ha afectado mucho a nuestros niños ahí en el jardín. Entonces, eh, quería hacer esa recomendación y también decir, pues, el contacto que tenemos con la comandante allí. Otro punto también de educación es el tema de la seguridad alrededor de los colegios, ¿sí? Eh, ¿Cómo podemos fortalecer? Teníamos con la, con la comandante Ana Gabriel el tema del colegio, un compromiso de, de, de hacer vigilancia a la salida y entrada de los chicos en el colegio Antonio Nariño, porque tenemos el mismo fenómeno, los carreteros. Yo sé que usted conoce ese tema, pero tengo que traerlo a colación nuevamente. Es necesario repetir. Alrededor del colegio están los carreteros, exactamente lo mismo que hacen con los chiquis aquí en el jardín, con los niños alrededor del Antonio Nariño es peor porque a ellos sí les ofrecen la droga. Es más, estaban haciendo un tema de eh, inducir a unos chicos, estudiantes del colegio, y diciéndoles les pagamos tanto si ustedes nos ayudan a vender marihuana dentro del colegio. Es más, ni siquiera vender, la regalamos. Entonces lo primero es... Te regalamos la dosis dentro del colegio, regalan la dosis dentro del colegio para que después ellos sean adictos y finalmente terminen comprándoles y son parte de los carreteros que están alrededor del colegio Antonio Nariño y así en diferentes puntos. Sí, así en diferentes puntos. Entonces, es un, es un llamado de, 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 de alerta, es un llamado urgente de cómo eh, mejorar la seguridad alrededor de nuestros colegios, porque ellos son el futuro de nuestro país. Y si permitimos que esto les estén haciendo a ellos, pues imaginen todo lo que va a suceder. Entonces, quería traer a colación ese punto y termino con esto: es unir, unir dos. Sé que usted lo tiene claro, solo lo dejo sobre la mesa. Sé que ustedes están haciendo un proceso de inteligencia muy interesante allá, pero lo dejo sobre la mesa nuevamente. ¿Sí? Porque. Granada, Villa de Granada, Garcés Nava sigue pidiendo auxilio. ¿Sí? Unir es un tema que cada vez se sale más de las manos y va avanzando. Y a veces uno siente como que, ¿qué pasa? No, no avanza. Que me decían los comandantes, siempre me dicen, pero es que estamos haciendo un trabajo de inteligencia, ¿pero ¿cuándo? Sí, Entonces es interesante el poderlo ver. Nuevamente, bienvenido, estamos siempre para servirles. Yo soy amiga, en estos días me salía un recordatorio que. Eh, hace dos años estábamos en la reconstrucción de los CAIS y nosotros estuvimos ayudando a la reconstrucción de los CAIS, así que estamos para trabajar juntos y en todo lo que les podamos servir, en todo lo que les pueda servir, está Darly Caicedo está para servir. Gracias, Presidente. Bienvenido. A usted y les a Darly. Edir, Pablo, Emilio, por favor. Gracias, Presidente. Eh, reitero mi saludo, mayor eh, Rodolfo Poilado. Un gusto tenerlo acá. Qué dicha. Eh, de pronto eh, me atrevo a decir, eh, creo que eh, para algunos llevará muy poco tiempo, pero para otros sabemos que lleva un buen tiempo ahí en la estación décima. Desde el mayor Miller. Desde el periodo del coronel Camilo Torres, eh, creo que su marido ha estado ahí, ha estado ahí muy pendiente de qué es lo que está sucediendo en la localidad. Eh, para nadie es un secreto, pues el tema de seguridad es algo complejo, bien delicado, y lo, creo que lo decía Cornelio, eh, el pie de fuerza, uno de ellos. Yo siempre saco a colación cuando tocamos este tema. Cuando inicié el proceso de, de dilato aquí en el año 2016, recuerdo que estábamos por el orden de los 650 policías en la localidad. Y era un gusto, da gusto, era agradable porque pues, sentía uno la presencia de poder hacer ese acompañamiento en los territorios. Hoy en día eh, estamos cerca de los 400 pasaditos, teniendo en cuenta a la gente que está incapacitada, los que están descansando el personal administrativo. Entonces, finalmente, ¿cuántas personas son las que están en los cuadrantes? Son muy pocas. Eso por un lado. Y, y un elemento importante que pues, se ha venido sumando es eh, el desinterés del gobierno nacional y el desinterés del gobierno de, de la administración distrital. Un desamparo total, un, no hay un respaldo a la policía. Eh, por el contrario. Eh, se quiere que la comunidad se desarme, se quiere que haya más, eh, eh, que la comunidad se encuentre más vulnerable para, para que el delincuente finalmente pueda hacer de las suyas. Y hoy por hoy, desafortunadamente, la justicia está para el delincuente y no para la gente que hace el bien. Y eso lo vemos a diario con las personas. Que la policía está cogiendo por, por delincuencia en las calles. Más se demoran en el proceso de cogerlo, hacer toda la parte documental, llevarlo a la URI, incluso hasta tener que sacar de su bolsillo para el, el, el desayuno, el almuerzo, la comida, dependiendo del horario, sacrificando tiempo porque ese horario no se lo repone. Y lo más triste es saber que al otro día. Se lo encuentra en la calle común y corriente. Es algo muy complejo, muy delicado, exponer la vida para garantizarle la calidad de, de seguridad a, a la comunidad. En eso, en eso mi admiración, mi respeto eh, para todo el equipo que lo acompaña, eh, mayor, eh, el saludo fraterno especial a todo el equipo que, que está en la, en la estación décima negativa. Eh, sí, también lo decía la Ilesa Darley. Yo creo que eh, el, el tema de, de presencia, de tener un, nuevos CAIs, eh, lo hablábamos hace unos días cuando nos acompañó el ministro de Defensa anterior saliendo. Eh, incluso le dijimos, eh, pues bienvenido, pero creo que esa visita sobra, <laughs> porque la verdad es que eh, venir cuando está terminando, cuando a pocos días de salir, yo creo que esa visita no era ni necesaria. Eh, más bien eh, y, y recalcar que años atrás que estuvo acompañando en el territorio y mirando cuáles eran las debilidades, las necesidades de la policía, y después de ocho años ver que sigue lo mismo y casi que peor. Entonces, ese tipo de visitas finalmente no son fructíferas para nadie, y mucho menos eh, de, de apoyo a, a la institución. Entonces... Eh, Carecemos de CAI, carecemos de policía, eh, la infraestructura no es la mejor. Vemos, por ejemplo, el caso de la estación de eh, El CAI que tenemos en Engativa Pueblo, que finalmente es una casa de patrimonio cultural que no debería operar la policía ahí, pero pues ahí tocó. Vemos el caso del CAI del Cortijo, que el CAI, entre comillas, dice ser entregado, pero no está operando porque allá no hay, allá no hay eh, pie de fuerza. Y si nos ponemos a mirar otros que necesitamos urgente, Luis Carlos Galán, unir las ferias, estrada, bosque popular, Normandía. Entonces, la situación es compleja. Y lo decía ya una población de 1.300.000 habitantes, eh, no, no da abasto. Esto es complejo. Y de verdad, ahí es donde me le quito el sombrero eh, a todo el equipo de trabajo eh, mayor. Y. Y bueno, aquí digamos que uno de los temas que hay en estos momentos es eh, llegar a la comunidad con el tema de las frentes de seguridad. Eh, no es fácil, es difícil. Sé que está en manos del intendente Ortiz, pero también entiendo la agenda que él, aquí 11 diles pidiendo la agenda y no para una reunión, sino para un montón de reuniones. Entonces, de pronto, mi llamado es a eso, Mayor. Miremos de qué manera podemos nutrir que pronto esto no quede solamente en manos de una persona, sino que esto realmente eh, se multiplique y podamos llegar, llegar fácilmente a las comunidades y poderle a, a tener ese acercamiento, eh, darle como esa confianza que, que, que la comunidad necesita, porque casi siempre que se hacen estas reuniones lo que cogen es a la policía, así es que ustedes no vienen, uno lo llama, no contestan, uno les escribe, no responden, pero no, esto tenemos que... Tenemos que trabajar de la mano, eh, haciendo este tipo de acercamientos, reuniones, para ganar confianza y la confianza la ganamos es en esos escenarios. Entonces, mayor yo sí le pido la manito eh, en ese aspecto de poder tener ese ese espacio para poder llegar a la comunidad, eh, poder brindar esa, esas eh, ofertas que tiene la policía con el ánimo de crear frentes de seguridad que es lo que más necesitamos en estos momentos. Y un tema muy delicado. Y sabemos que pues, por estos últimos días se han venido presentando una serie de situaciones en lo que tiene que ver con, con esos desmembramientos que han aparecido en la localidad. Eh, una cantidad de, 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 de hurtos y, y personas eh, pues, que han sido eh, eh, vandalizadas, eh, han sido afectadas físicamente precisamente por el hurto, eh, por el tema microtráfico que se están cobrando ahorita. Muchas, muchas cuentas entonces están intimidando prácticamente, hay barreras y nosotros no las, descono las desconocemos, pero ustedes son los que a diario están en la calle y saben exactamente lo que está pasando. Entonces la gente sí está intimidada, el comercio está intimidado eh, y la verdad es que el panorama es algo complejo para lo que viene. Entonces eh, poder, poder mirar cómo eh, establecer herramientas que nos ayuden a fortalecer este tema de de seguridad ciudadana. Por lo demás, mayor, eh, como usted sabe, está, yo de mi parte, eh, como decimos, 24-7 eh, para, para la misión. Entonces, bienvenido, muchísimas gracias y, y bueno, eh, dispuesto a laborar. Viene del Pablo, síguele Edil Fabián Peña, por favor. Gracias. Eh, eh, Mayor, un saludo muy especial y eh, indicarle que, como lo han hecho ya mis compañeros, pues que obviamente cuenta con el respaldo de esta corporación, de, de nuestro trabajo en el territorio, para asimismo respaldar la labor que ustedes hacen en, en cada eh, espacio de la localidad. Yo quiero, además de, de, de esperar que, que usted pueda estar ahí por un, un largo tiempo. Que es lo que, con lo que no hemos contado, lastimosamente, es, es indicar de, un, de un, eh, un territorio específico que ya lo mencionaba la Iglesia de Darley, que era el sector de Gran Granada y Unir. Eh, en este caso, yo sí quiero felicitar a la, a la fuerza pública y a la comunidad que se han podido organizar de manera muy armónica entre comunidad y, 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 y policía con relación a la atención de este punto crítico de la localidad en materia de seguridad. Yo he estado siguiendo los últimos meses la, la tarea que se ha venido haciendo allá porque tengo entendido para el sector de Unir hay, hay un patrullaje especial allí ¿sí? que se ha venido haciendo últimamente y... La respuesta, afortunadamente, la respuesta que hay de unos meses para acá en el sector de Gran Granada a, a las redes cuidadanas, a los frentes de seguridad que allí operan y a la Junta de Acción Comunal en concreto trabaja allí, la respuesta es, es prácticamente inmediata de la policía cuando hay algún hecho en este punto de la localidad. Eh, se ha hecho un balance allí por parte de la comunidad y creo que Ah, si bien es cierto hay todavía muchos hechos allí delictivos que se vienen siguen sucediendo, sí ha habido una mejora en, en la presencia de la policía en ese punto. Eh, eso lo quería transmitir porque es algo que la comunidad nos ha indicado allí. Eh, el el hecho de que haya un, un grupo especial de patrullaje en el sector de Unir permite liberar un poco más. A, a los comandantes y tener un, una presencia en otros sectores de, de esos eh, contiguos al, al barrio unir y eso hace obviamente que la respuesta sea mucho más efectiva sea mucho más rápida eh, esto pues obviamente ahí siguen sucediendo cosas y, y bueno y, y han venido pasando sobre todo en el, en el robo del mobiliario urbano sí allí hay una y creo que pasa en toda la localidad eh, hace un par de días el concejal Gonzaga del partido alianza verde denunciaba el robo en bogotá del mobiliario urbano que llegaba a cifras a miles de millones de pesos y que eso nos pues nos estaba azotando pues a, 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 a las distintas localidades de, de la ciudad incluida la localidad de gatiba donde el robo del mobiliario urbano pues obviamente el eh, el mercado negro y todo eso eh, permite que, 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 esto, que esta situación se siga exacerbando. Allí en el sector de Gran Granada, sí me han eh, planteado varios varias veces, es, es eso. Se entregó un, un, o se están en la entrega de, los, de las zonas de sesión por parte de las constructoras. Se están entregando los parques pues, para la comunidad y más se demoran en entregar un parque que ya al día siguiente ya no tenga canicas este es valijado, sí y eh, son parques prácticamente nuevos, que son los que están entregando las constructoras allí, eh, pues obviamente como parte del compromiso de, de, de entrega de esas zonas de sesión al espacio público. Entonces, una especial atención a, a ese tema, porque si sí hay un temor de la comunidad, o sea, cuando se va a entregar por parte de una constructora un parque, están pensando, es como... Bueno, y aquí, ¿cómo vamos a cuidar el parque? Vamos a ponerle cámaras, va a tocar hablar con los conjuntos, recoger plata, porque la, la entrega inmediata del parque en la noche ya lo están desvalijando. Lo mismo está pasando con las luminarias, se están subiendo tres, cuatro metros arriba, al frente de los conjuntos residenciales, a robarse las, las luminarias de, del sector, obviamente para facilitar los hechos delictivos, porque al no tener iluminación hace que la población esté más vulnerable y, y evidentemente sucedan todas estas estas situaciones que, que, que han cesado pero no, no, no paran. ¿sí? Una interpelación presidenta a Edil Pablo. Edil Pablo. Gracias, Presidente y Edil. Mire, y hago interpelación ahí porque es que me hace recordar en estos momentos hay una serie de parques. Antes se veían tres, cuatro personas consumiendo droga en un parque. Ahorita ya son grupos de 20, 30 y hasta 50 personas en un parque consumiendo droga. Y es algo complejo para la policía, es de entender. Y, y digamos que bien el tema es porque cómo eh, poder mitigar y qué acción tomar como comunidad para tratar de evitar este tipo de situaciones. Es allí el tema de Frentes de Seguridad. Gracias, edith. Perfecto, continuando. Esto, esto, esto sucede, planteó lo del sector de Gran Granada, pero por ejemplo, en Bolivia, la semana antepasada, habiendo hecho una obra con saldo pedagógico que, que entrega el IDEPAC, hace más, hace más o menos dos meses entregó, la semana antepasada desvalijaron el parque, ¿sí? le quitaron sus columpios, le quitaron sus rodaderos. Y es algo que hace la misma comunidad, desde la encabeza de la Junta de Acción Comunal y los líderes ahí del sector hicieron su parque con o, de obra con saldo pedagógico y fue desvalijado, desmantelado hace un par de semanas. Entonces, vuelvo y, y, y hablo del tema del mobiliario urbano que está siendo víctima pues, de, 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 de este mercado negro, obviamente, que, que es el que permite que que sea atractivo para los delincuentes eh, el uso de, de, estos, de estos mobiliarios. Y celebrar también algo que no sé, la, no sé si ha sido por la situación que exponía el, el Pablo de, de los recientes cuerpos que han aparecido en los contenedores, pero por ejemplo, para el sector de Bochica se han venido haciendo unos controles por parte de la policía a diario, no sé si los hemos visto ahí a diario eh, unos retenes, supongo que son de control por parte de la policía, la comunidad ha agradecido la presencia allí porque se han hecho varias batidas, sobre todo ahí en el parque de compartir Bochica, que hay un consumo alto de, de estupefacientes y de microtráfico, y eh, estos, esta presencia que ha tenido la policía en las últimas semanas ha servido para de alguna manera controlar esta situación y el robo, eh, que, que pasa allí, pero pasa en muchas partes de la localidad, y es el, 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 el hurto a personas en los paraderos de los alimentadores. Sí, allí hay una situación puntual en el paradero del alimentador 110, que es el de Bochica, Bolivia, paradas 3, 4 y 5, donde el... El, eh, las personas que salen a las 5 o 6 de la mañana permanentemente, o sea, ya hay personas incluso que salen, sin, porque ya en una reunión que tuvimos ahí con la comunidad, salen con 5 mil pesos en el bolsillo porque saben que fijo les va a llegar alguien y tienen que entregarle algo. ¿sí? Entonces, es, es lamentable que la comunidad esté en esa zozobra permanente y pues ese es un punto crítico en materia de seguridad que también quería... Comentarle que es, en los últimos días nos han venido eh, denunciando por eh, que a pesar de, de esos retenes que han de alguna manera mermado la presencia allí, sabemos que eso no va a ser permanente, eso es un tema temporal que, que, que esos retenes estén dando allí en ese sector de Bochica, pero muy seguramente al, al, al pasar esa actividad o que dejen de hacerlos allí va a volver eh, la delincuencia a operar allí, que es lo que no, no se quiere, pero pues para que ustedes lo tengan presente. Presidenta, muchísimas gracias. Mayor, muchísimas gracias y bienvenido de nuevo. A usted, Edil Fabián. Edil Fidel, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Eh, bueno, eh, la, el nuevo gobierno eh, plantea en el plan de desarrollo extraer juventud, sacarle... A la sacarle a la delincuencia juventud. Y, y el propósito es invertir eh, recursos del Estado para que los muchachos estudien y trabajen. Ese es un punto importantísimo eh, que, que, que se, se debe llevar a cabo. No debemos sabotear ni creernos cuentos de la prensa que es dueña de los mismos que se roban los recursos públicos y luego dicen que el ladrón es otro hay que apoyar esa ese, ese, ese impulso del Plan Nacional de Desarrollo, pero también el hay que saber abordar el asunto de la, de la seguridad. Todos estos gobiernos que sumieron al país en en la quiebra económica, se dedicaron a desfinanciar el Estado, lo hacían también para desmantelar cualquier posibilidad de mantener de asegurar convivencia ciudadana. Y a la policía la menoscabaron en, su, en sus mejores logros, en sus mejores posibilidades. Eso tiene que reorientarse. Eh, y aquí en la localidad pues, se ha visto desde hace rato que hay una puesta en práctica de una criminalidad en redes que, mere que deben ser desarticuladas. O sea, a la vez que se, se evita que el, los jóvenes y los niños entren a la delincuencia de alguna manera que es, es indispensable, eh, también hay que desarticular las bandas que están. Pues lo mencionó Pablo, eh, eh, eso de que aparezca gente, los pues cadáveres en, en contenedores, no es nada agradable. Es decir, es una muestra absoluta de degradación. Eh, no tiene por qué ocurrir. Pero también eh, ahora está cada vez más evidente el hecho de de que hay gente, bandas que se apoderan del espacio público y cobran. Un fenómeno que había pasado en, un, en, en momentos anteriores, como que había mainado y ha vuelto a recrudecerse, eh, que no se sabe hasta dónde tienen que ver de alguna manera, al modo de que sean indicios con esta gente que, que descuartiza, con estas otras bandas que descuartizan. No se sabe, con, o por lo menos la ciudadanía está mal suponiendo, mal pensando que la cosa tiene un, una, una especie de, de, de conexión. Los mismos que matan son los mismos que microtráfican, son los mismos que llegan a alquilar eh, ciclomotores y alquilar eh, lugares de espacio público. Obviamente eso es actividad completamente delictiva. Eh, el, el planteamiento, el, la, 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 la orientación sería, la o la pregunta sería, la policía está... En estos, en estos nuevos tiempos reorientando su acción más allá del, del choque de la, del castigo frontal hacia la desarticulación inteligente de esas bandas creo que es lo mejor porque también la vida de cada de todos y cada uno de los patrulleros intendentes y demás personas de la policía es valiosa no tiene sentido exponer, exponerse a, a a perder la vida por, 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 por cumplir su, su deber ciudadano. Pero yo creo que, que esa pregunta merece, merece ser hecha y, y darle un énfasis, que ojalá sea así, que se haga un, un trabajo de desarticulación inteligente, porque. Eh, a la vez que se pretende eh, evitar que la deseganía entre a, la, a los jóvenes, sobre todo entre en la delincuencia, también hay que fortalecer la, la policía, pero en un sentido que sea más constructivo, más eficiente, como comentaba la compañera Nails. Gracias, presidente. A usted, Edil Fidel. Eh, Edilesa Lilia, ¿me concede, por favor, el uso de la palabra? Elisa Lina tiene el uso de la palabra. Bueno, eh, muchas gracias, Presidenta. Mayor, como se lo manifesté al inicio, bienvenido. Eh, también Lina, pensionarios para servirle lo que usted requiera y todo el, el cuerpo que usted administra, el cuerpo administrativo y el cuerpo eh, de policía que administra aquí en la localidad. Eh, unirme porque ojalá pudiese continuar. Eh, para que, como se lo manifesté, pues no haya un retroceso, como ya lo han mencionado mis compañeros. Efectivamente, pues eh, quería comentarle que se ha venido desarrollando un proceso muy importante con todo el comercio, eh, también vendedores informales de, del Diver Plaza, del centro comercial Diver Plaza. Se han fortalecido en temas de seguridad, eh, pero hemos visto que, que no hemos podido seguir avanzando porque no se... ¿Qué ha pasado con policía de vecindario? Quisiera preguntarle también por policía de vecindario, porque policía de vecindario mitiga un poco también que ustedes, como cuadrantes eh, o como prevención, tengan que estar en el territorio. Entonces, ya la comunidad los ve, ve a policía a través de policía de vecindario, que ha sido una estrategia muy interesante. Nos han manifestado también el tema del SITP, usted nos decía, pues se está trabajando todo el corredor de la calle 26, pero también hay muchas rutas del SITP que se están subiendo a hurtar en los, en los articulados, en los, en los buses del SITP. Entonces, sí, eh, ¿qué, ¿qué se ha visto? Eh, Ustedes cómo han analizado este tema también con alcaldía local, con Secretaría Distrital de Movilidad, con el mismo Transmilenio, porque es la articulación de varias entidades. Eh, contarle también eh, mayor que precisamente en todo el sector de Álamos Norte, Carrera 101 con Carrera 96, eh, Calle 72, Calle 75. Eh, Se pudo revisar el tema de la limpieza de algunos predios de, de la LOC, que eso también los afecta mucho, porque es, es incontrolable. Ustedes cómo entran allí y la comunidad dice hay presencia de carreteros, eh, de hurto de bicicletas, entonces vemos cómo desvalijan las partes. Bueno, hay muchos temas allí, necesitamos es la articulación, usted lo mencionaba, la UAEFS, el IDU, varias instituciones para que precisamente mitigue un poco la inseguridad y pues por supuesto con el apoyo de usted. Hemos estado trabajando también el tema en caminos de Engativá, en Villa Gladys, eh, el tema del caí del Jaboque que es tan grande, pero, pero hemos visto felicitarlos porque también a través de la oficina de prevención hemos visto cómo se multiplican para atender a las, a las comunidades y poder fortalecer los frentes de seguridad empoderando a nuestra comunidad y allí ya pues se puede dejar un poquito sola, y ya saben los mecanismos de la denuncia, que eso también es muy importante. Entonces, pues estaremos molestando lo mayor, de verdad que que pues vemos la disposición en su en su trabajo, nos alegra verlo, bienvenido a lo que necesite con nuestras comunidades, estaremos prestos, atentos, por favor no duden contarnos toda la corporación, y sabemos que con la doctora Ángela María, pues, eh, tiene también todo el apoyo, todo el dinamismo, eh, que lo que se quiere es poder generar eh, esa, esa efectividad en nuestra comunidad, esa ayuda y, y que pues, la comunidad vea el trabajo de policía, de, de alcaldía y de, de todas las instituciones. Gracias, Mayor. Eh, no teniendo más usos de la palabra, entonces, bien pueda, usted por favor nos, nos da sus respuestas, comentarios a lo que ya han mencionado. Muchas gracias, señora presidenta, honorables ediles. Muchas gracias por su intervención. Tomé atenta nota de cada uno de los puntos que cada uno trató con respecto a los temas de inseguridad, la problemática que tienen cada uno en cada una de sus jurisdicciones. De igual manera, la invitación es trabajar a duda, trabajar a menos, trabajar mancomunadamente por sacar la localidad vengativa adelante. Es la invitación que les hago, porque la seguridad la hacemos entre todos. La seguridad no solamente la hace la policía, porque yo puedo colocarle un ejemplo, yo puedo colocarle un policía aquí, de este lado, le quito el flagelo, le quito el foco de inseguridad que hay aquí, pero ¿qué va a hacer la inseguridad? Se le va a desplazar para este lado. Y entonces, pues, mayor, pero miren, listo, bien, chévere, pero acá de este lado vino, cogió y otra vez se nos formó un foco, un flagelo de inseguridad. Bueno, hagamos eso entonces, coloquemos acá, pero mayor, pero ve, ahora nos descuidó esta parte y entonces... No, no está fortalecida esa parte, muy bien, excelente, muy bien de este lado. Entonces, lo que toca aquí es jugar a las estrategias. Y por eso, una de las estrategias es la parte de los frentes de seguridad. Que haya una comunidad unida, que haya una comunidad fortalecida. Porque algunas veces uno nota con frecuencia que uno va a las reuniones con la comunidad. Entonces, el vecino de al lado, algunas veces no se conoce con el otro vecino de al lado. Y si ve un vehículo sospechoso al lado. Perfecto, está el vehículo sospechoso. Ah, no, pero no tiene que ver conmigo. No, no le presto atención. Entonces toca unir más a la comunidad. En la invitación que les hago, invíteme a las reuniones, yo voy y les hablo a la comunidad con respecto a temas de la unión, de fortalecer esa parte y esos lazos entre vecinos. Antiguamente se manejaba una situación con los vecinos que el vecino se reunía en la cuadra con el otro, con el de la cuadra. Se sabía aquí muy amablemente, el honorable Edil lo dijo, que se sabía quién era el doctor, quién era el docente, quién era el enfermero o la enfermera. Y entre todos se ayudaban mancomunadamente. Y si un vecino estaba mal, el otro vecino, no, vea, vecino, vea, yo le regalo esto para fortalecerlo. Trabajaban a dúo. Ahorita esa unión se ha ido perdiendo. Posiblemente puede ser a, a raíz de la pandemia o posiblemente puede ser a raíz de una serie de situaciones de riesgos sociales presentados. Algunas veces he notado también que los vecinos demuestran indiferencia. Ven una moto parqueada, ah bueno, sí. Que esté parqueada, no, después que no esté en mi predio no me importa. El vecino, temas de convivencia, el vecino sacó el canino al parque. Lo sacó al lado y vamos a ver que al lado hay un jardín. Le llegó al vecino, hizo sus heces ahí en ese jardín. El vecino le dijo: Venga, vecino, vea, su perro hizo: recójalo ustedes eso no es mío, esa es la naturaleza. Entonces, son actitudes y comportamientos que uno encuentra en la comunidad y es lo que uno tiene que ir mejorando. Pero, ¿cómo mejora eso? Con la unión, haciendo integraciones con la comunidad, trabajos de fortalecimiento en la misma comunidad. Y es la invitación que les hago en las reuniones que convoquemos. Acerquemos a la comunidad, acerquémoslas a las instituciones, acerquémoslas a la policía, acerquémoslas a la, a la parte de la unión. Es la invitación que de pronto les hago y aplicar estrategias, porque vuelvo y repito, no vamos a tener policías para atender 1.300.000 habitantes. Entonces, toca es aplicar estrategias que ayuden a fortalecerte entre los vecinos. Tenemos un caso muy común y muy ejemplar en el sector del Quirigua. Hay una comunidad que desde que se colocó ese frente de seguridad, por ahí el delincuente no, no ingresa. Porque la comunidad tiene un sistema en el cual ellos están comúnmente vigilando, lógicamente, a través del celular y ven alguna moto, algún vehículo sospechoso y de una bancoña del celular y el megáfono sale, vea vehículo sospechoso de placas XYZ01. Por favor, tengan cuidado. Y le van diciendo a la comunidad y. Enseguida se va, si va a hacer algo indebido, ya saben que viene, coge y esa persona enseguida viene, coge y se va. Entonces hay que blindar a la comunidad, que se fortalezca la comunidad para que entre todos gere, gere, generemos e irradiemos seguridad. Es la invitación que a todos les hago. Yo tomé atenta nota de cada uno de los honorables ediles, de Edil Cornelio, de la, señor, de la señora Edil Abella Lilia. De igual manera, Ana Elsa, y cada uno les tomé a tinta nota aquí. Aquí me podría demorar un buen tema para definirles, pero la idea es, de pronto, los invito al comando de estación de policía, muy amablemente, nos tomamos un tinto, una aromática, al compás de un tinto y una aromática, tratamos de buscar estrategias y soluciones, y ustedes me van comentando uno a uno puntualmente, tomamos atenta nota y le damos solución a cada uno de esas series de inconvenientes o de problemas que tenemos. Entonces, la invitación es a crear estrategias que generen e irradien seguridad en la comunidad. Asimismo, igualmente abro la, la invitación que tenemos, que ahorita mismo están abiertas las convocatorias aspirantes auxiliar de policía. Es un servicio social que algunos lo ven bien, otros no les parece, pero es una actividad y un servicio social que toca cumplir. Ustedes antes yo creo que veían en los parques, en las instituciones educativas en la parte de afuera, en los paraderos, en las principales avenidas, en los puentes veían auxiliares. Ya casi no se está presentando gente para aspirante auxiliar. Y es la invitación que de pronto muy amablemente les hago a ustedes con la comunidad para que el que guste presentarse como aspirante de policía, ahí está, auxiliar de policía, ahí está abierta la, la convocatoria. Asimismo, invitar. A la comunidad a que denuncie los casos que le estén presentando ocurriendo. Porque nosotros capturamos, y ya nos ha pasado a varias personas, me robaron el celular, señora gente. Capturamos a la persona, lo cogemos, aquí está el celular. Por favor, señorita, caballero, acompáñenos a la hora y para que coloque el denuncio. Ah, no, yo no. Deben visitar celular, yo no voy a colocar ningún denuncio. Yo me quiero meter en problema. Y ya nos ha pasado capturamos a personas con celular, con bicicleta, con diferentes objetos y la gente dice no, yo no le coloco el denuncio, yo no me voy a meter en problema, ya usted me recuperó mi celular, yo me lo llevo y entonces el delincuente sigue haciendo de las suyas y tenemos dificultad y problema de eso porque el delincuente dice mi gente ¿qué me va a hacer? Usted no me puede retener porque está cometiendo una arbitrariedad, me está reteniendo de manera ilegal, me tiene que soltar y que toca uno soltarlo. Y no es el papel ni el deber. El papel es presentarlo ante la autoridad competente, en este caso en la Fiscalía, para que se inicie un proceso de investigación. Asimismo, hay varios procesos que se vienen manejando en el sector del UNIR. Se viene haciendo una labor preventiva. Eh, hay un sector que le llaman Casa Vieja. En ese punto en Casa Vieja se tiene un servicio especial hasta altas horas de la noche. Y los fines de semana se tiene hasta la madrugada. También ese servicio. Usted tiene también un servicio de monitoreo. Lastimosamente no se puede tener un dron allá porque tenemos la pista del aeropuerto. Pero lo ideal sería tener un dron allá y haríamos maravillas. Haríamos miles de cosas, muy buenas y muy positivas, teniendo drones allá. Pero por la aeronáutica civil, recomendaciones no se puede. Entonces, toca cambiar de estrategias. Tenemos gente de inteligencia allá adentro metido. Se dieron unos positivos hace dos meses, también se capturaron unas personas allá por la parte de delitos de homicidio, de estupefacientes. Una banda se cogió de cinco personas allá, con porte ilegal, se capturaron, se hicieron unos allanamientos. Pero como todo es transformación, todo es evolución, entonces ellos van cambiando de estrategia, nosotros también, pero ahí seguimos. Ahí seguimos en la labor y en la investigación y en el proceso judicial. No sé si tenían conocimiento, hace mes y medio se capturaron en el Luis Carlos Galán nueve personas, una banda. Que tiene que ver con la parte de superpaciente. Se captura esa banda y ya montaron otra, porque ya se tiene, el proceso sigue. Dejaron de capturarse cinco porque no estaban allá, pero ella sigue en el proceso investigativo y ya nos enteramos que montaron otra banda más allá. O sea, nosotros capturamos y listo, ya al día siguiente ya hay otra apoderándose. Pero esa es nuestra labor, ese es nuestro deber y nosotros seguimos fortaleciendo. Se tienen varios procesos investigativos a nivel de la localidad. Se tiene una banda identificada en el sector de la 26 en el sector de la Boyacá, en la situación de los buses del SIT sí, también se tiene una banda. Son procesos investigativos que se llevan. Lastimosamente el proceso investigativo no es yo denuncio hoy y ya al día siguiente vengamos a capturar. Ustedes entenderán que hay el debido proceso y hay que hacer una serie de seguimientos. Hay procesos que pueden demorar seis, ocho, un año, año y medio, dependiendo de la banda, porque hay organizaciones que son también a la vez, no solamente nada más aquí. Operan aquí en Bogotá y operan en municipios y operan en otras ciudades. Y hay bandas que son a nivel internacional también, que trascienden. Roban celulares aquí en Bogotá y se lo llevan para Ecuador, se lo llevan para Chile, se lo llevan para otro lado. Entonces me refiero a eso. Entonces, yo sé que este Dios y la comunidad eso algunas veces no lo entiende, pero nosotros debemos de explicarles a ellos que la recolección del elemento material probatorio no es de la noche a la mañana. Yo recolecto ese celular que una persona se hurtó, listo, lo meto en el proceso investigativo. El señor fiscal hace un plan metodológico y así sucesivamente tiene que ir recolectando pruebas, audios, materiales, videos, días que se emplean ahí. Es un proceso investigativo tedioso, pero toca hacerlo. Y vamos a seguir trabajando. Ese es nuestro compromiso y es nuestra labor. Seguir trabajando por la seguridad de la localidad en Gativa. Muchas gracias, les agradezco por su intervención. A usted, Mayor, ¿hay algo más, Edil José Cornelio? Edil está sí. na Sí, presidente, no, Cortico. Es, es esos delincuentes que usted habla, que se capturan, que son a nivel internacional, porque el problema es se capturan ciertas personas, ciertas bandas en sectores, pero ellos pertenecen a otras bandas superiores y muchos se manejan desde la cárcel. ¿Qué seguimiento se le está? Yo creo que se les escapa de su. Pero en las reuniones de la metropolitana, en las reuniones con la Interpol y con… se pueden hacer el seguimiento de eso, porque mire lo que pasó con esta banda que se capturó allá en, en el centro que descuartizaban gente, que eran venezolanos, maracuchos que les llaman, y los manejan, lo manejan desde una cárcel en Venezuela. Entonces, esa, ese, esa tarea de hacer investigación, quizás capturan bandas bravas. Yo conocí en el cartucho muchas. Pero, ¿qué seguimiento? Yo sé que ya llegan los jueces, los condenan, pero siguen delinquiendo a través de la cárcel. ¿Qué seguimiento se puede hacer para que esas personas no tengan comunicación afuera? Pero el problema es que la corrupción que existe en las cárceles es terrible, porque los mismos guardas de seguridad de los mismos funcionarios se prestan, no digo que todos con toda parte de cuecen Navas, pero se prestan para ese tema, porque cómo entran celulares y cómo entran cosas para con, continuar con ese proceso de limiendo? y tienen eh, eso parecen en sucursales, en, en Gativá, en Chapinero, en Mártires, en Parecen que fueran, un, ellos tuvieron la industria allá, pero tienen sus sedes en todas las localidades y manejan eso y ustedes hacen su trabajo, cumplen con su deber. Los judicializan, los condenan, pero la actividad sigue. Es, se captura esa, pero quedan otros y bajo los mismos parámetro se adueñan de, esas, de esos territorios. Eso es lo grave con este tema. Es, es una rueda suelta de ese tema. Gracias, presidente. A usted José Cornelio y lesana Elsa. Gracias, Mayor, no me dijo de lo del tema de de las de los frentes de seguridad que la, que la Alcaldía está remitiendo a la gente, a, a ustedes. Claro que sí, me disculpa, qué pena, Honorable Edilesa. Claro que sí, la parte de los frentes de seguridad, nosotros, el programa de frentes de seguridad es de la Policía Nacional, es un programa de la Policía Nacional. De la alcaldía toca verificar a ver qué funcionario vino con yo y le dio de pronto una mala verificación, una mala información a, a ese ciudadano, a ese líder. Porque nosotros nos encargamos de crear el frente de seguridad, le damos la instrucción, fortalecemos, capacitamos al ciudadano o a las personas que van a conformar el frente de seguridad. Pero los medios logísticos no los da la policía. Los medios logísticos, cada ciudadano, cada líder o entre las comunidades, ellos se reúnen y ellos perfectamente pueden montar el frente de seguridad, ya sea a través de WhatsApp o inicialmente ya sea por medio de cámaras o, inicia, o también sigue la parte de lo de la alarma. Ayer estábamos para desarrollar el frente el mega frente de seguridad empresarial en el sector de la 26. Y llevamos una idea muy innovadora allá con respecto a, a crear el mega frente de la 26. Colocábamos allá unas cámaras, dijimos Ustedes pueden optimizar con cámaras de seguimiento de rostro y de igual manera, además de rostro, también de identificación de placas de vehículos y de motos. Lógicamente, así se incrementa también el valor y el presupuesto de la creación de este frente de seguridad, pero algunos estuvieron de acuerdo. Entonces ahí se van co colocando en desarrollo. De igual manera también, por medio del celular, ahorita mismo las alarmas o los monitoreos se hacen por medio del celular, tienen el megáfono y lo que les estaba diciendo yo, ven un vehículo sospechoso o una moto sospechosa, y ellos van reportando por el celular y va saliendo por el megáfono en toda la cuadra y la gente está atenta, está despierta y la gente sale a apoyar mientras que llega el comunicado de la, a la policía. En este caso, no honorable Dean. ¿Sí quedó resuelta su respuesta? Disculpe. Sí, por parte de la policía, capacitación, instrucción, lo que usted necesite con el mayor de los gustos. Medios logísticos, si son otras instituciones. <laughs> muchas gracias. A usted mayor, muchas gracias por sus respuestas. No, pues nuevamente bienvenido. Eh, cuente con nosotros, esperamos que dure más tiempo. ¿Se le ha dicho algo mayor de pronto? Que viene alguna otra persona. Sí, es, ese, ese tema sí es como clave para nosotros saber si sí se queda o, o qué debemos hacer para que no lo dejen con el favor de Dios y la ayuda de todos ustedes, estaremos aquí para fortalecer la seguridad en la localidad de Engativá y si viene algún cambio, es cambio institucional. No depende directamente de mí, pero voy a estar aquí acompañando. Mientras que esté aquí, cuenten con ese respaldo y ese apoyo institucional. Muchas gracias. Gracias, Mayor. Bueno, creo que no es más eh, por parte de los ediles y edilesas, bien pueda Mayor, porque hartas cosas que sí me imagino tiene pendientes entonces eh, lo estaremos molestando, eh, en los 11 días lo estaremos molestando en todo nuestro territorio en Gativa. Muchas gracias, bien pueda, si ya gusta retirarse. Mil gracias por acompañarnos de verdad. Siguiente punto, por favor, del orden del día. Sexto, proposiciones y varios. Pablo. Bueno, en eh, proposiciones y varios, eh, quería de pronto mencionar que estaba midiéndoles el tiempo de las intervenciones y estamos como alargándonos mucho en el tiempo. Entonces, eh, aquí les contabilicé, pero pensaría que es mejor como limitarnos un poco, porque es que si hablamos los 11, diles cinco minutos cada uno, es una hora. Si hacemos la cuenta, es una hora. Por eso, si fueran cinco. Entonces, entonces, para que revisemos de pronto cuando tengamos varias entidades, cuando estemos, eh, pues que se nos alarga mucho como la primera intervención, cinco minutos, y la segunda, pues imagínese, otros cinco serían dos horas si volvemos a intervenir. Eh, todos los honorables de iglesias y iglesias. Entonces sí proponerles eso de pronto empezar a controlar un, po un poquito el tiempo y ya eh, para convocarlos mañana, no eh, perdón, 8 y 30 de la mañana, sábado, mañana sábado, 8 y 30 de la mañana, 17 de septiembre tenemos el tema vendedores informales. 8 y 30 de la mañana, mañana 17 de septiembre. Feliz día para todos y todas haciéndolas. 10-58 años. 10-58, muchas gracias. Feliz día para todos y todas.